Hello, hello, good evening, everyone, and welcome back to our classes. Um, so, today we are on a Tuesday, it's 8 p.m., and we are already here ready to work. Well, not really 8 p.m., but we're close uh, from getting to 8 p.m. So, um, I hope all of you guys are doing amazing. Tonight we are going to be continuing with the program, with the process, and I hope many of you have already um, finished section one. As tonight, we're going to actually be closing um, parts of what section one is about. So, I honestly hope you guys are doing amazing, as I just mentioned. And um, once again, tonight we're going to be working with a little bit more of the modal verbs and a very interesting topic that has to do with going out. Um, going out is one of the most common things that people do, um, for example, whenever you have a, a date with a friend, a date with um, family, or you go just decide to go have dinner with your family, is something that we're going to refer to as going out. Um, so that is very key to know. Um, the the phrase or the two words going out actually refer to a phrasal verb. And if you guys haven't really learned about phrasal verbs, those are words or um, groups of words that we use in English to refer to certain activities that are very specific and don't really have another verb to refer to or another verb that we can use so that we can talk about those activities. Okay, muy buenas noches y bienvenidos a todos una vez más. les estaba hablando un poco acerca de uno de los temas de esta noche y una parte que creo que es bastante interesante acerca del inglés y que es el hablar acerca de going out, ¿verdad? O sea, cuando hablamos o usamos ese tipo de verbos o ese tipo de verbos fraciales que se componen de dos palabras por lo general, eh, las cuales serían, perdón, un verbo y una preposición. Sí, estas son Palabras o frases cortas que nos ayudan a poder identificar o a poder eh, referirnos, ¿verdad?, a algunas actividades que de otra forma no podríamos identificar en inglés o no podríamos mencionar. Entonces, eh, pues es una solamente un ejemplo de muchos que existen de los phrasal verbs, así que vamos a estar, ¿verdad?, utilizando algunos de ellos. Pero principalmente para esta noche tenemos going out, que sería, pues, eh, una de las actividades, como les mencionaba, de las más comunes, que se realizan cuando ustedes salen con, con la familia. Ok, so that's part of what we're going to do. Um, also, we're going to be um, talking about some other modals. Ayer les mencionaba algunos de los verbos modales, esta noche vamos a hablar acerca de algunos otros. Eh, y pues. Sabemos, en verdad, que son verbos bien importantes. O sea, son temas que vamos a estar tratando de repasar y también de, de como conocer a fondo, porque es bien importante que sepamos cómo vamos a utilizar los phrasal verbs. Pero bueno, before we get there, before we go and talk about all this tonight, I have a question for you, and the question is not too specific, but I hope you guys are going to have proper answers for them. La pregunta es bastante sencilla, ¿sí? como les mencionaba ayer, casi siempre me gusta hacer um, rondas de participación y esta vez la pregunta es: Who is your favorite um, artist and where is he or she from? So, who is your favorite artist and where is he or she from? Now, who would like to start? Aquí me gustaría iniciar contestando esa pregunta. Who is your favorite artist and where is he Or she from? Okay, Rafael. Up you go. Uh, my favorite uh, artist is Eros Ramazzotti. He's from Italy. Okay, very good, very good. So Eros Ramazzotti, and he's from Italy. Amazing. Okay. Um. Who else? Quién más tiene idea like, who is your favorite artist and where is he or she from? Okay, Natalia Hueso. Hi. Hi. Este, my favorite artist is Alejandro Sanz. He's from Spain. Spain. Okay, very good. So he's from Spain. Amazing. He likes it very much. You like you like Alejandro Sanz very much? Is he is he going to have concert here? I heard I think he's going to have a concert here in El Salvador, isn't he? Yes. Yeah, is, right. Yeah. Are you planning to go? I hope so. Okay, great, great. Okay, what about Sandra? Who is your favorite artist and where is he or she from? Um, my favorite artist is Cheyenne. Okay. He's from Puerto Rico. Puerto Rico, great. Okay. What is your favorite song from Cheyenne? Uh, <laughs> it's, it's okay. It's okay. So we don't remember the the actual name, but that's that's okay. Great. Because this my okay. favorite the artist in the past, but oh, but not not now. You're not I like I don't have time for music. For music, okay, understandable. Only wore in the class. Okay. Well, you know that happens sometimes. That but, tends to happen. Sí, me pasa lo mismo a veces, así que los, lo entiendo, entiendo. Okay, what about Melissa? Who's your favorite artist and where is he or she from? Hi, uh, my favorite artist is Aerosmith. Uh, He's from uh, Estados Unidos. Okay. United States. The U.S. Yeah. The U.S. Aunque en ese caso, melissa iba a ser they're, ¿sí? They're from the United States. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de una banda. Es algo que yo no, no, no les había dicho. De hecho, justo cuando lo dije he or she, les iba a decir, ¿verdad? En caso que sea una banda, we're going to say they're from. Okay, so great. Very good. What about Alba? Tell me, Alba, who's your favorite artist and where is he, she or they from? Thank you, teacher. My favorite singer. Y es Dualipa. Okay. She's from United Kingdom. The UK. Yeah. Very good. Very good. Uh, esa es otra forma también de referirnos a the United Kingdom. Um, simplemente decir the UK. Al mismo el mismo ritmo, ¿verdad? O la misma manera que tenemos para referirnos a Estados Unidos. Solo diciendo the US. Así solo que... son las iniciales, iniciales. de las uh -huh. dos palabras. Exactamente. Ah, okay. Y es mucho más sencillo, ¿verdad? The UK. 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 Sí. The UK. Ah, okay. Or the United Kingdom. Esa sería la forma completa, pero podemos decir, ¿verdad? The UK. okay okay um, Asimismo, se utiliza, ¿saben? Una sigla que para mí siempre ha sido bien interesante: The UAE. Yeah, UAE. Que eso se refiere a United Arab Emirates. Sí, a los Emiratos Árabes Unidos. The UAE. Esa es un tanto más compleja, pero es otra de las siglas comunes en el inglés para referirse a algunos países. But the UK and the US quizás serían como los dos más comunes. Okay, so Dua Lipa. Um, what about Francisco? Who is your favorite artist, and where is he or she from, or they, in the case of a, a band or a group? Really, really, are several okay. and artists. Eh, de todo un poco. Okay, but do we have one specific that you would love to 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 see? Um. Eros Ramazzotti. Okay. Eros Ramazzotti from Italy as well, right? Italy, yes. Okay. Very good. Very good taste. Okay. Now, I have one question, class. Do you know the difference between a group and a band? Acabo de mencionar eso y me Do you guys know the difference? What is the difference between a group and a band when we're talking about singers? Alberto. Creo. Uh, Mm -hmm. the band is more integrants i don't know and no. groups and the groups is uh, less less people, uh -huh, less, less, uh -huh, less people. okay and that's an idea Um, i saw melissa was nodding when i asked so melissa do you have an idea what is the difference between a group and a band mm. uh, i think No no sé, teacher. Ah, es que. Porque good. es que, o sea, grupo. Mm -hmm. El grupo musical, digamos que pueden cantar los cinco. Okay. Y la banda, un cantante y los que tocan. There you, me go. Imagino yo. There you go. Teníamos que Rafael quería decir algo. Rafael, what was your idea? Ah, uh, the same idea of Melissa. Mm -hmm. A group is A group of people, like three, four uh, people being part of the group who are singers. Like everyone is a singer. They don't necessarily play any instruments. In a band, you guitar. have people playing instruments, like people who play the guitar, people who play the bass, guitar. people who, who play um, the drums um the keys and and all the the different instruments that a band needs so they can perform in front of, of the audience so yes that's the difference between a group and a band a group is just people who sing or you know a few people who sing together and a band has instruments or people who play instruments as well pues en algún momento les llegan a preguntar ya saben verdad diferencia entre un grupo y una banda okay claudia tell me claudia who is your favorite artist um or yeah artist and where is he she they from my favorite singer is ricardo montaner okay and where is he from uh, he 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 from venezuela venezuela okay very good very good that used to be my mom's favorite as well um, what about Zulma? Tell me Zulma. Who is your favorite artist and where is he, she, or they from? Sorry, I creo que tenemos problem con don't, the audio because I don't get to to hear you. No, maybe your mic, microphone, or or algo algo in la red este fallando porque no pasa. Bueno, igual we can try. Oh, now I think que so. Okay, now now I think I have you. Zulma? Los Ah, uh, okay. <laughs> uh, pues my, my favorite singer is Julissa. Uh, mm -hmm. She's from uh, United, States. The United States. Is singer uh, uh, Christian music. Okay. Very good. Okay, so Julissa from the US. Amazing. Um, what about rebecca pereira tell me rebecca who's your favorite artist and where is he or she or they from my favorite artists are coldplay okay they from uk The uk very nice very nice good ahora una cosa importante sí que ese es un detalle que eh, algunos han cambiado y eso me me, me ha parecido bastante interesante Cuando alguien les pregunta acerca de un artist, o sea, un artista, no se refiere solamente a cantantes, ¿verdad? Y muchos de ustedes han estado cambiando la palabra para singer, lo cual identifica, o sea, específicamente de qué eh, rama del arte ustedes están hablando, porque pues artist puede ser también un pintor, artist puede ser alguien que haga grafitis, o sea, obviamente de manera artística, ¿verdad? Entonces, artist puede ser cualquier persona que se dedique a hacer esculturas también. Pero ustedes, algunos han estado identificando de forma directa, singer. Y eso es algo bueno porque de esa forma ustedes aclaran mejor, ¿verdad? Y por lo que les estaba preguntando también, your favorite artist, es porque de esa forma es más abierta la pregunta. Le da la oportunidad a ustedes a mencionar if you like a painter, if you like any sculptor, or if you like, um, I don't know, any um, graffiti designer, or any. Um, clothes designer because people who design clothes are also considered artists in many occasions. Okay. And now the last person is going to be this time around Manuel, Manuel Aristides. So tell me Manuel, who's your favorite artist and where is he, she, or they from? Um, I, I like various artists. Okay. Uh, <laughs> but um, I like uh, lyrical music. Um, Andrea Bocelli artist uh, from from Italy Italy Have you ever have you ever listened to Perfect by Ed Sheeran with Andrea Bocelli Yeah 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 I, I that song the first few times I listened to it that used to be my favorite song when I was like in the US around 2018 it was my favorite song back then and i remember when i listened to the version with andrea Bocelli, i got goosebumps because i remember back in the, in the days i used to love listening to il bolo i don't know if you ever listened yeah, to yeah yeah il bolo il bolo too. Mm -hmm. uh, for me it's various artists but uh, andrea Bocelli only yeah he's he's amazing i used to yeah. rem I remember I, how i used to enjoy listening to il bolo or uh, Il Divo, that was Il another yeah. another, team, yeah. another group, yeah. So those two groups, I used to love them, but when I I listened to Andrea Orcheli, I was like, my god, that's yeah, is out of this world. So yeah, very yeah. good. In el, in el Salvador, uh, uh, un trio, no se sé como se dice, uh, Opus Opus 503 is the musical lyrical music too. Oh, cool, cool. I didn't know that. Yeah. yeah so yeah. a trio, you only say a trio. You only pronounce this, it. A uh, in this week, in this week, the 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 uh, in the theater in the theater Luis Poma uh -huh. uh, is a um, performance. It's a performance uh, in this week. Oh my god, that's great! Yeah, great. I hope they do great. I hope they yeah. do amazing. So yeah, when we uh, cuando vamos a decir trio, eso solamente se dice trio. Así, a trio. A yeah, trio. Solo se pronuncia, trio. Se pronuncia un poquito different, pero basicamente okay. es lo mismo. Yeah, trio. so a trio. Thank you. Okay, Thank you. very good, very good, very interesting. Good. Now, before we move on, do we class have any question about the um the activities that we have been performing so far? No questions, no comments, algo que hayan encontrado por ahí que les haya parecido interesante en alguna um, ad o anything like that. No, nothing. Ok, muy bien. Recuerden, siempre que encuentren alguna cosa así que, les ha, que se les haga interesante, importante, ¿verdad? Tratar de compartirla con el resto de la clase porque pues de esa forma vamos creciendo todos. Y okay. chair, ¿Sí? Uh yeah, that's right. I forgot. <laughs> I forgot, and I don't have. Okay, let me let me stop the share. Let me stop the share, and I'm a, I'm gonna get it for you guys. Okay, my bad, my bad. Um, how do you refer to? Okay, how do you guys search for words? Okay, uh, cloves era la forma cloves or garlic. entonces sería, ahorita se los voy a mandar sería cloves Yo le, si recuerdan, antes les dije que me parecía que era tears, pero en realidad es cloves cloves of garlic esa era, cloves of garlic um, serían los dientes ¿verdad? de ajo and then the other one I think is not going to, to be I, mean, I, I don't think it's going to exist but we're gonna see también, también se puede decir only only garlic un ajo. Oh o yeah. One, garlic. one one garlic. Mm -hmm. Solo un ajo. Mm -hmm. um, vamos a ver. I don't ¿Sí? think this one is going to exist. Yeah, tell me. Piece of garlic, maybe. Piece of garlic era muy, sería demasiado literal. Así que probablemente no sea tan, tan apropiado utilizarlo. Entonces. Uh, Okay, Chuquia en Spanish. Chuquia, Chuquia, hey, Chuquia, also no, I think it's not going to exist. Es que esa palabra es muy muy propia del español, así que no creo. Bueno, aquí hay una. Es... No, it's not the same. Y es de otro idioma, así que no. Es que Chuquia en realidad siento que es una palabra demasiado específica. Como uh, un calito. Ajá, como un estilo caliche, como que hablemos de, no sé, cualquier otra palabra que nosotros usemos, como por decir algo... Um... Let me think, porque no quiero usar las que tengo en mente. A ver. Oh... Como Paila, for example. If you guys want to want to translate paila, I mean that's not gonna solve. That's not gonna happen, you know. If you if you want to translate Wakal, that's different. It's going to be a bowl, a sort of bowl. But if you're going to translate paila, it's not gonna. Pero, pero, vamos a ver. Um bat smell from food. Okay. No, 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 no. Spoilers, microondas, such bacteria, yeast and mold, odors, chemicals. No, I don't think it's 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 got any kind of name. Bueno, voy a tener que buscarlo más adelante. Claudia, usted si me la puso difícil con esa su su de chiquilla, miren Porque lo de Clubs of garlic estaba sencillo, sí. Lo de los clubs of garlic estaba sencillo. Y fíjense que hace rato les voy a contar. Hace rato, hace como una hora casi, hoy estaba calmado, no fui al gimnasio, así que estaba aquí en la casa, ¿verdad? Y tomé la computadora y me senté. Y fue como que, ¿qué tenía que hacer? La clase ya la tengo lista, era como que estaba pensando, yo sé que tenía algo que hacer y apagué la computadora y le dije a mi familia, yo sé que tenía que hacer algo, pero no me acuerdo qué. Es. Y luego me acordé de algo que tengo que hacer para la universidad. Pero no era, o sea, era como que no, no es eso, no es eso, no es eso. Y hasta que entré fue como que, ah, hasta que me lo dijo Melissa, básicamente fue que me acordé. That's what I had to do. O sea, me acordé, pero no me acordé. <laughs> I knew I had to do something, but I, I forgot what that something was. Bueno, igual. Um, so, Chukia, está still pending, pero los Clubs of Garlic, al menos ya lo tenemos. Si se pudiera color. poner en el traductor eh, el el olor del de, del huevo yo averigüe eso de chukia pero el traductor no aparece no, no difícilmente uh, no creo bueno. que aparezca no from eggs vamos a ver bad smell from eggs when you crack open uh, es que, que creo que como es una palabra en náhuatl eh, yo creo que nada más hay como una expresión como decir Ew, no sé, una cosa así como, uh -huh. como como cuando da un poco de asco, no sé, una cosa así no, no, no existe una traducción tal, sino como como la expresión nada más de ese... ya yeah. sulfur sulfur smell, oh, no, esto es otra cosa sulfur exactamente, no sulfur, es que lo único que me parecía el, 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 smells like sulfur but it's not gonna be that bueno, vamos a tener que averiguarlo más a fondo después. Not now, eso va a quedar de tarea para, para todos mañana. Tienen que traer esa palabra resuelta el que no la traigan. Echa, por un millón de dólares. Un millón de dólares. La pregunta del millón de dólares. ¿Cómo se dice? E imagínense eso. ¿Cómo se dice Chucky en inglés? Juega o no juega. My God, that would be, that would be dope. Bueno, chukia, pendiente, porque, pues sí, ¿verdad? Eh, pero lo del de al menos ya lo tenemos, sí. of garlic. Okay, so, if you guys remember the models from last night, we were talking about can and should. Those were the two um, ones that we were uh, discussing last night. We also had this conversation, we only had time to read, but now get to practice. And tonight we're going to be practicing this one um probably we're going to read another one but not necessarily practice it because i don't like having you guys practice two conversations at the same time um but yeah we have this conversation we're going to come back to it in a little bit um but now we're going to deal with the topic what did you suggest what did you suggest and once again It's a conversation, les acabo de mencionar, ¿verdad? O sea, tenemos dos conversaciones, probablemente solo practiquemos una, pero ya veremos cómo estamos con el tiempo, tal vez tengamos chance de practicar las dos de una vez, ¿sí? Porque a veces, o sea, para no tener, ¿verdad? Esos eh, atrasos así. So, in this conversation, we have a pharmacist and we have Mrs. Webb, ¿ya? Yeah? Mrs. Webb and a pharmacist. Now, hoy vamos a cambiar un poquito la forma en la cual vamos a hacer esta, esta conversación. Vamos a empezar con ustedes. O sea, hoy ustedes van a, re, a leer primero, ¿sí? Y después vamos a hacer la revisión de la conversación. So, do I have two people who may be willing to practice this conversation? Sin haberlo hecho yo antes, quisiera saber, dos participantes, dos, dos, um, People, see those estudiantes, they quieren practicar. Okay, Rafael, and who's going to join Rafael? We're going to have Francisco and Rafael. Okay. And then we have Yancy and Alba. So, Francisco, how can and Rafael, I help whenever... you? Oh, Sorry, go ahead. How can I help you? Yes, please. Could I have something for a call? I think I'm getting cold. Wow i still have a box of these cough drops thank you and what do you suggest for rice king trying some of this new lotion it's very good and one more thing my husband has no energy this day can you suggest anything anything he should try some of these mult, mult, multivitamins They are excellent. Great. May I have three large brews, please? Okay, do you, the you did good. Sí, hicieron muy bien. No teníamos ejemplo, no teníamos punto de referencia, pero lo hicimos muy bien. Ahora, escuchemos a Jansi and uh, Alba. Jancy and Alba, please. Okay. Hi. Okay. Um how can I help you? Yes. Please, could I have something for a cold? I think I am getting cold. Well, I saw just a box of this cold drops. Thank you. And what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? He should try some of the um, multivitamins. They're excellent. Great. May I have three large bottles, please? Hey, very good. Very very good. Now, Marvin and Tenía alguien por aquí pero se me. Fue. Acaba de bajar la mano y se me fue who was it sandra marvin and sandra you guys have another chance as well so marvin and sandra whenever you're ready Are you start sure how can okay, i help you Creo que sandra huyó, entonces bueno vamos a la oportunidad, ya que, no, no. Eh... oh okay there you are okay sandra yes Please, would I have something for a cough? I think I, I am getting cold. Well, I suggest a box box of this cough drops. Thank you. And what do you what do you suggest for the skin? Try some of this new lotion. It's very good. And one more thing, my phone has no energy. This day, can you suggest anything? Short price, some of these small they are excellent. Great. Right. May I have three large bottles, please? Okay, hey, very good. Ahora vamos a tener una más con Manuel y Claudia. Hello, so, Manuel. Start? And... Sure. Okay. Just so How, can... uh, Mrs. Webb. Okay. okay. How can I help you? Yes, please. Could I have something for a cold? I think I'm getting cold. Well, I should have a box of these cold drops. Thank you. Um, what do you suggest for dry skin? Try some of this new lotion, it is very good. Uh, um, one more thing. My husband has no energy this this day. Can you suggest anything? He shall try some of these multivitamins. They're excellent. Great. might have three large large bottles, please? Okay, very good. Very good. Very good. Muy bien, ahora entonces vamos a tener una pequeña eh, revisión de algunas de las partes que componen esta conversación, ¿verdad? Y sí, Ay, sería la de la forma. Teacher. Hola. La pronunciación, no sé cómo se dice, suggest. Sí, Exactamente, ahorita voy con eso, les voy a ayudar con eso. Um, era la palabra que eh, como más importante quizá de todas las que están acá, porque sé que es nueva probablemente, eh, y esta se pronuncia suggest, ¿sí? Suggest, how did you suggest? Oh, wait, sorry, what do you suggest? Um, cada vez que la encontremos entonces, I suggest. Sí, uh, ahora teníamos otra acá, can you suggest? Así que, suggest, suggest. Um, so yeah, the first part, it's very simple. What does it mean, suggest, teacher? Suggest, sugiere. Ah. Sugiere o sugerir, sí. I suggest significa yo sugiero. And what did you suggest? Que sugieres? Can you suggest? ¿Puedes sugerir algo? So yeah, suggest es sugerir. Thank you. Okay. So how can I help you? That's the first part. Eso es algo bien común, verdad? Cuando alguien eh, pues llega a un local, a un negocio, that's like the first line, the first thing someone's gonna say, how can I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? Eso también se le puede decir a un amigo when your friend tells you like, I'm having issues at home, o sea, tengo problemas en casa, cualquier cosa que nos quieran contar, you guys can say, how can I help you? Sí, o sea, ¿cómo puedo ayudarte? Y eso es algo bastante, bastante común. Then we have, yes, please, can I have something for a cough? I think I'm getting cold. Si recordamos, existen diferencias, ¿verdad? Entre cough y cold. Sí, ayer estábamos más o menos repasando las, las que pueden haber. Entonces, Why do we think that she is asking for something for a cough when she is only getting cold? ¿Por qué creen que ella está buscando medicina para una tos cuando ella en realidad lo que tiene es una gripe? O sea, o lo que está empezando a sentir es una gripe. Bueno, antes que nos querramos la cabeza tanto, en este caso específico es una cuestión más, o sea, de cosas que tienen que ver con la salud, ¿verdad? Tomar medicina que sea un tanto preventiva, por eso ella anda buscando algo for a cough, o sea, para que la gripe que siente o la gripe que lo está iniciando no pase a ser algo más. Así que por eso she's looking for a medicine for a cough. Sí, entonces busca medicina para una tos, cuando en realidad she only has or she feels like she's getting cold right now. Recordemos, cuando hablamos eh, de I think I'm getting cold, cuando decimos esto en el contexto de la farmacia, significa que me estoy enfermando, o sea, estoy empezando a sentir gripe. Diferente sería esa frase si lo decimos eh, afuera, ¿verdad? De la casa de mi familiar cuando tenga la oportunidad, pues yo sé que todos ustedes casi que tienen visa, así que, ajá, cuando van a visitar a sus familiares en Nueva York. O sea, ahí le dicen, ¿verdad? Hey, I think I'm getting cold. Significaría que creo que tengo frío. Sí, en ese caso significaría creo que tengo frío. Pero si es en una farmacia o si ustedes están así como tocándose la, la garganta, ¿verdad? Las personas van a entender que se, se refieren a la, a la enfermedad. I think I'm getting cold. O también, para hacerlo mucho más específico, podríamos decirlo de esta forma. I think I'm getting a cold. Sí, creo que me eh, estoy um, teniendo una gripe. Claudia, teacher. No, es que creí que iba a comentar, vi que en el micrófono. Okay. No, 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 uh, uh, no como este dolor se es dice pain, uh -huh. Podrías decir en la farmacia I have pain garganta, no sé, how do you say? Uh, sería esa sería sore throat. I have, I think I have, vamos a escribirlo así. I have a sore throat. There, I think I have a sore throat. Sí. Creo que tengo un dolor de garganta. Sí, a sore throat. El por qué se utiliza sore, porque el detalle es que los en la garganta, verdad, lo que tenemos son músculos. Entonces, eh, los músculos, pues Ayer dijimos la palabra que se atrofian, así que eso es lo que sucede también con los músculos de la garganta. En español decimos dolor de garganta porque describimos directamente lo que sentimos, ¿verdad? En cambio, en inglés utilizan más el verbo sore, que o sea, se refiere, ¿verdad?, a, a lo, al atrofiamiento de los músculos o al posible dolor que nosotros describimos en español en los músculos. Así que por eso se va a utilizar eh, esta, esa palabra. Diferente, los pains por lo general. Son dolores internos o cosas que no podemos nosotros, o sea, sin evaluación, identificar. Podemos decir, I feel pain here, o sea, pero ustedes no saben qué es lo que les duele. Sienten dolor aquí, pero no saben qué es específicamente. Cuando ustedes saben qué es lo que les duele, utilizan la, vamos a utilizar la palabra hurt, ¿sí? Hurt. Por ejemplo, si a ustedes les duele, um, o sea, o les está molestando, oh, perdón. No, 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 no. Bueno, si les está molestando por decir algo, um, su espalda, ¿sí? Ustedes pueden decir, my back, my back hurts. Ahí lo vamos a poner en tercera persona porque estamos hablando acerca de una cosa, ¿verdad? So, my back hurts. Sí, me duele la espalda. Nunca vamos a decir, my back pains. Porque el pain, como les digo, es un dolor que ustedes no pueden identificar. Pueden decir, por ejemplo... I have pain on my back. si sí, tengo dolor en la espalda. Pero eso es, o sea, porque no identifican específicamente ustedes como qué puede ser eh, el dolor. En cambio, si ustedes saben que es porque estuvieron todo el día en la oficina y estuvieron sentados en una mala posición, so you guys can say my back hurts. Sí, my back hurts. Si sí, no, um, en el caso de los niños se utiliza la, la palabra esta, tummy, en lugar de decir um, stomach, we only say tummy, entonces los niños podrían decir, ¿verdad? My tummy hurts. Significa que les duele el estómago. Sí. O sea, no van a decir de forma directa, I have a stomachache, porque son niños y probablemente no vayan a tener esa capacidad lingüística, ¿verdad? Desde pequeños de decir I have a, a, a stomachache, I need some medicine. Entonces probablemente van a decir eso, my tummy hurts. Así que desde pequeños se acostumbran o se acostumbra a utilizar la palabra hurt cuando ustedes identifican el dolor específicamente donde, donde está. Lo mismo se podría decir con my throat, ¿sí? My throat hurts. My throat hurts significaría la garganta me duele sí la garganta me duele ahora el otro detalle es que esta palabra de hurt se puede utilizar para describir tanto ese tipo de dolores verdad internos así como también dolores o um, padecimientos externos como el caso de un golpe una raspadura que ustedes se, se llegan a dar um, podría llegar a ser un hurt también, como por ejemplo, si ustedes ven que alguien se cae, alguien tiene un accidente, le pueden preguntar, ¿Are you hurt? Sí, ¿Are you hurt? Y eso significa, sí, esa, o sea, le están preguntando a esa persona si está herida, eh, refiriéndose a, un, a una molestia física, o sea, un dolor o una, un padecimiento físico, ¿verdad? I think I'm getting cold. Entonces, pero pain solamente lo vamos a utilizar. Cuando no identificamos específicamente cuál puede ser el dolor, dónde está el dolor o cuál puede ser la causa del dolor. Y ustedes solo dicen como, especifican la región tal vez en la que sienten ese dolor, pero no necesariamente saben, ¿verdad?, el por qué ese dolor está ahí. Y además se va a utilizar con el verbo have. I have pain um, in my left arm, podríamos decir. Entonces tengo dolor en mi, en mi hombro, en, en mi brazo izquierdo. Entonces, o sea, no sé por qué, no sé qué pasó, no sé si me caí o si soy loco a la hora de dormir, pero tengo pain en mi left arm. Entonces tengo ese dolor, ¿verdad? En el, el brazo um, izquierdo. Now, if you got hurt, if you had an accident and then you know that your left arm is hurt, you can say, my left arm hurts. O sea, si ustedes se hirieron, si ustedes tuvieron un accidente, y saben que el brazo izquierdo lo tienen herido en ese caso sí verdad pueden decir mi brazo izquierdo duele so my left arm hurts así que esos serían los verbos diferentes que vamos a poder utilizar a la hora de hablar verdad de padecimientos o sea el, el hecho de decir hurt es cuando ustedes más o menos identifican el por qué y dónde es que ustedes sienten el dolor okay I think I'm getting cold era la frase de acá sure, right. one question ¿Mm -hmm? podríamos ocupar I have cold prefiriéndonos a que tengo frío, o I have hot, tengo um, calor, y I no. cold. No, eso sería okay, muy no, literal, sería muy, muy literal uh, por viniendo del español. Utilizaríamos de esta forma, I'm, I'm cold. Sí, I'm cold. ¿Y eso por qué? Bueno, porque cuando decimos I have, es que vamos a decirlo de esta forma, I have a cold. ¿Y aquí qué significa I have a cold? ¿Recordamos qué significa o por qué usaríamos I have a cold? ¿Sería por el mismo problema de tú, de, del verbo? Eh, en este caso sería, no, el, cuando decimos I have a cold, lo vamos a decir porque estamos describiendo que tengo una gripa. Por eso es que el verbo have no se puede usar con cold, ¿sí? sino que solo sería eh, para describir esa situación. Y por eso mismo se ve afectado el decir, ¿verdad? Eh, I have, I don't know, I have hot. Pero en realidad, por lo que eso no vale también es porque el verbo be, o sea, el, 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 el que conjugamos en primera persona como I am, este verbo be es el que se utiliza siempre para poder expresar casi que todo lo que sentimos. Pueden ser tanto sentimientos como padecimientos. Entonces, si yo siento. El frío, el calor, vaya a utilizar el "be" en inglés. Si ¿sí? en español es que nosotros decimos, ¿verdad? Tengo frío, pero en realidad no podemos necesariamente nosotros tener frío, sino que lo que podemos hacer es sentir el frío. O sea, porque si nosotros pudiésemos tener frío es porque podemos tenerlo de forma física. Solo que pues, ya nos acostumbramos a utilizar ese verbo y lo hacemos de esa forma. Por lo, por lo general. Pero la forma más correcta de hacerlo sería siento frío, siento calor. En inglés así se hace. I am cold o I am hot. ¿sí? Disculpe la interrupción. ¿Y en el caso de feel, I feel cold. I feel cold. Si, me siento con frío. I feel cold. Eso ah, también okay. lo podríamos decir. I feel cold. Ahora bien, el detalle es que eh, cuando decimos esto así, I feel cold. También tiene una diferencia en cómo lo vamos a interpretar o cómo lo van a interpretar los demás. Si yo le digo a alguien I feel cold, es porque, eh, por decirlo de alguna forma, estamos al aire libre en una montaña con nieve, caminando. Y yo le digo a mi amigo I feel cold, o sea, es como que estoy sintiendo frío, pero me refiero a de forma peligrosa. Cuando ustedes utilizan esa, esa frase así, I feel cold, se refiere a que ustedes tienen frío, pero un frío molesto. O sea, cuando ustedes dicen I'm cold, es como tengo frío, sí, o sea, siento frío, pero puedo vivir con esto. Pero cuando ustedes dicen I feel cold, es como que estoy teniendo miedo porque siento frío, estoy, ajá, sintiendo mucho frío. Cuando decimos I feel cold, igual cuando decimos I feel, ah, oh, sorry, I feel hot, sí, si sí, decimos I feel hot. Sería lo mismo, ¿verdad? Vamos a entenderlo como que esta persona está demasiado, o sea, tiene mucho calor, está sintiendo demasiado calor. Eh, por eso mismo se recomienda, para no preocupar a nadie, utilizar I am, I am hot, I am cold. Entonces eso solamente se refiere, ¿verdad? A lo que están sintiendo ustedes en ese momento. ¿Sienten frío? ¿Sienten calor? Ok, muy, muy interesante pregunta, de hecho. O sea, ambas eran bastante interesantes. Muy bien. Moving on. Esta parte de acá, esta palabra o esta esta frase, quisiera saber si ustedes tienen idea a qué se refiere cough drops. Okay. Oh. Pastillas para la tos. Exactamente. Cough drops, ¿sí? Cuando hablamos de cough drops nos referimos a las pastillas para la tos. Primera clase en la que me contestan directamente a qué se refiere cough drops. Very nice, very nice. Okay, you. are intelligent. Yeah, you guys are very smart. So, well, I suggest a box of these cough drops. Significa, ¿verdad? Le sugiero una caja de estas pastillas para la tos. Entonces, sabemos bien, ¿verdad? Que cough drops en nuestro país, pues hay. Uh, unas cuantas marcas que venden ese tipo de medicamento, pero en Estados Unidos ustedes eso lo pueden ver en todos colores y sabores. O sea, hay un montón de, así como ven holes, o sea, que esos podrían ser como para la garganta, regularmente los podemos consumir, ¿verdad? Para, para poder más o menos aliviar algún malestar de garganta. Algo así, que existen un montón de, de, de tipos y de sabores y cosas así. Asimismo es con los cough drops. O sea, en Estados Unidos hay chiquititos, hay grandes, hay no sé, de un montón de cosas que alivian hasta fiebres, alivian dolores de cabeza, o sea, hay un montón de, de cosas que pueden hacer los cough drops. Entonces, so ya, yeah, a cough drop. Then we have um, in this part, this one right here, lotion. Ustedes saben a qué se refiere lotion? Un quizás. Loción, crema o loción. Crema, exactamente. El hecho de um, que se parezca y este es donde entran los, los friendly words que no necesariamente son friendly. Sí, ese sería uno de esos esos cognados falsos o, o sea, esas palabras que se parecen a una palabra en nuestro idioma pero que en realidad no significan lo mismo. Eh, lotion es uno de los ejemplos más claros porque el lotion se refiere a una crema. Se parece a loción. O sea, ustedes pueden escuchar, ¿verdad? Que, que suena como loción. Pero sabemos cómo se dice loción en inglés. Si no es loción, ¿cómo se diría entonces? Perfume. Ajá. Perfume. Pero hay diferencias. There is a catch, como diríamos. Uh, uy, perdón. Perfume. Perfect. Ok, but there is a catch. Yeah. Voy a enviar esa frase porque es, es una interesante también. Esa sería el chat directamente. There is a catch. But there is a catch. When we say there is a catch, nos referimos a que hay un detalle. Sí, hay algo eh, ahí, ¿verdad? Eh, escondido. So, yeah, perfume. That's a proper way to say lo que conocemos en español como loción. But perfume applies only for women or for girls. See, ¿sí? perfume is for women. And, how do we refer to loción for men? ¿Cómo diríamos loción para hombres? Si perfume es solo para mujeres. Porque siempre que ustedes digan apply some perfume, es el tipo de, uh, de fragancia que se utiliza para las mujeres. ¿Alguna vez han escuchado ustedes o tienen alguna idea de cómo se refiere a loción, como la lo conocemos nosotros en español, fragancia. a los hombres? Fragancia. Fragans? Fragancia. Fragancia. That's a good idea. Fragrance. Pero la verdad es que fragrance se refiere a una fragancia, ¿verdad? A un olor. Como colonia. Cologne. Esa sería la palabra. Cologne, uh -huh. ¿sí? Cologne. Ahí está. Uh -huh. Esa es la palabra que vamos a utilizar para los hombres. Cologne. Perfume is for women and cologne is for men. ¿Sí? Las mujeres utilizan perfume. ¿Por qué utilizan perfume? Porque por lo general eh, o al menos el uso inicial que se dio para estos, era para poder agregarle, ¿verdad?, un olor um, agradable a las mujeres. En cambio, los hombres se quedó esta palabra de colon, porque lo, la, el colon lo que hace es eliminar el mal olor. Entonces, o sea, los hombres se supone que por el, el trabajo diferente que antes eh, Ay, realizábamos, sí, ajá, que antes realizábamos, entonces... Eh, transpirábamos más y llegábamos a oler feo. Así que eh, se, se diseñó, ¿verdad? El cologne no era funcional utilizar un perfume para hombres porque los hombres, o sea, tenían un, un olor fuerte. Hoy en día, pues, ya no funciona de la misma forma, pero pues ya quedó, ¿verdad? Que perfume es para women and cologne is for men. Cuando queremos ser específicos, obviamente. Entonces, pero lotion se va a referir a cualquier tipo de, como bien dijeron ustedes, ungüento o crema que pueda existir. So, yeah, that's a lotion. And, sorry. When she says, try this new lotion, sería también aquí la forma en la cual ustedes dan sugerencias. Siempre que alguien les pregunte, and what do you suggest for. Y ahí lo que sea, ¿verdad? En este caso específico es dry skin. Um, but anyone can ask you, like, what do you suggest um, For dinner, ¿sí? o sea, ¿qué sugieren ustedes para la cena? Eh, cuando es una pregunta como esas, o sea, como ¿qué, ¿qué sugieren para la cena? Ustedes pueden contestar, we can try, o we can, yeah, we can try um, fried chicken, fried chicken. So we can try fried chicken. Podríamos intentar con eh, pollo frito. We can try, pero esta palabrita, try. Es importante conocer que es una contraparte que casi siempre se va a utilizar cuando tenemos la palabra suggest en una pregunta. Siempre que alguien nos pregunta eh, o nos eh, ingiere, infiere, perdón, acerca de una eh, opinión que tengamos o una sugerencia que podamos tener, es recomendado que utilicemos el verbo try, que se refiere, verdad, a intentar o probar con algo. Porque es probable que aquello que para nosotros funciona o para nosotros es una buena idea, para las demás personas no lo sea. Entonces, por eso mismo es mejor, ¿verdad? O recomendable que se utilice try. So, try the, some of this new lotion. It's very good. Entonces le dice, ¿verdad? Pruebe un poco de esta nueva crema. Es muy buena. El por qué? Porque puede ser que a ella no le funcione. Así que por eso mismo es mejor que diga try, ¿sí? Porque si, si estuviera seguro que funciona para todas las personas, podría decirle. Here is some of this new lotion. O sea, aquí tiene algo de esta nueva loción y de esa forma yo estoy asegurando que esto le va a funcionar directamente, o sea, 100% comprobado y así. Pero cuando digo try, yo de cierta forma me estoy quitando el golpe si eso no le funciona a la otra persona, siempre y cuando se me haya preguntado por una sugerencia. Claro está. Ok, and then moving on, we have one, of, uh, and one more thing esa sería una frase en la cual podemos utilizar bastante los conectores o los linking sounds sí en one more thing para no sonar así yo puedo decir en one more thing en one sí esto como si fuese una sola palabra en one more thing como si fuese otra palabra de cuatro vamos a poder hacer solamente dos y de esa forma sonamos mucho más fluidos en one more thing sí intenten decirlo de esa forma en one more thing And one more thing. En lugar de decir and one more thing. Sino que de una vez. And one more thing. ¿Sí? Y una cosa más. My husband has no energy these days. Can you suggest anything? ¿Sí? El esposo pues dice que no tiene energía en esos días, ¿verdad? O sea, está sintiéndose decaído. Esta otra palabrita. Noté que algunos lo estábamos pronunciando de forma distinta. These. ¿Sí? Recordemos. These. These days. These days. So, my husband has no energy these days. Um, can you suggest anything? And then she goes ahead and, should, and once again. You should try. Si se fijan una vez más, cuando tenemos eh, la, la, con pregunta, suggest, aquí tenemos try. Sí, Porque de esa forma, como les dije anteriormente, yo me aparto. Si las cosas no salen del todo bien, al menos a mí no me van a culpar. Porque yo solo le dije que lo probara. Si no le funcionó, es porque. Tal vez con su esposo no funcionaba. So you should try some of these multivitamins. Multivitamins se refiere a las multivitaminas. Multivitamins and they're excellent. Um, sí, dime Francisco. Teacher, eh, en este caso, bueno, tengo una curiosidad. Eh, uh -huh. Cuando dice one more thing, una cosa más. Uh -huh. eh, so just anything, creo que significaría lo mismo, ¿no? And something else podría ser. And hey, something. O oh, something more. Something more, perdón. And something more. Something more. Y algo más. And something more. ¿sí? And something more. Y algo más. Ahí sí podría funcionar de esa forma. And something more. Porque anything, el detalle es que creo que muchas veces lo confundimos. El significado de anything. Um, sería... Casi siempre es negativo. O sea, por lo general es negativo. Eh, porque cuando está en preguntas, ahí sí se refiere a algo, pero si yo digo I don't, I have I don't, porque, porque como les digo, que siempre es negativo, I don't have anything ¿Sí? si lo usamos en una oración así normal, que no sea una pregunta eh, se refiere a algo pues negativo y significa no tengo nada ¿Sí? o sea que anything por lo general en oraciones se va a entender como nada pero eh, en preguntas ahí se, se va a traducir o entender como algo. Si ¿sí? can you suggest anything? Puedes sugerir algo. En el caso de una oración sería I don't have anything, por ejemplo, no tengo nada. Así que anything es una de esas palabras que en inglés cambian el significado dependiendo de cómo la usamos. O sea, si la usamos en una oración, por, ejemplo, por lo general, como les comento, es negativo el uso que tiene anything y se refiere a nada. Y en una pregunta se refiere a algo. Ok, gracias. Uh -huh. um, también aquí, no, eso no significa que no podamos utilizar something. O sea, también pueden ustedes decir, ¿verdad? ¿Can you suggest something? Pero eso suena raro. O sea, eso sonaría como que ustedes. Eh, o sea, se notaría, por decir algo, que ustedes están aprendiendo. Porque esta es la forma más, más común que se va a utilizar. ¿Can you suggest anything? O sea, en preguntas casi siempre en lugar de, um, de anything vamos a utilizar perdón en lugar de something vamos a utilizar anything para referirnos a algo en preguntas nada más ok um, and something more como les decía era entonces la, el, el, la otra forma de decir and one more thing para poder referirnos verdad a algo más um, so yeah then we have he should try some of these multivitamins they are excellent and then we have great May I have three large bottles, please? Esta es otra de las, de las cosas que les mencionaba ayer, si recuerdan, cuando en el instituto, ¿verdad? Nos enseñaban a utilizar el can I have. Si yo digo can I have, por lo general, vamos a estar de esa forma expresando una, una habilidad que tenemos. Entonces, si yo digo can I have... Si la persona es mala, o sea, si, si quien nos está atendiendo en el caso de la farmacia es alguien malo, nos puede decir, yes, you can. O sea, ustedes sí pueden, porque, pues, can a eso se refiere. Entonces, siempre que ustedes vayan a algún negocio, a un restaurante, donde sea que ustedes van a ser atendidos por alguien, se recomienda que utilicen el verbo may. ¿sí? May I have. If you ever go to McDonald's or to Wendy's or to any restaurant, ustedes van a decir, de mejor manera, may, ¿sí? May I have a cheeseburger. Eso significa, ¿verdad? Podría tener una, una eh, hamburguesa con queso. Y de esa manera es como se ordena o se pide, ¿sí? Porque si ustedes dicen can I have, se ha visto muchos casos en los que las personas se molestan, pero desde un punto de vista... Pues del idioma, ¿verdad? O lingüístico, no hay razón o no debería haber razón para que las personas se molesten cuando alguien les conteste, yes, you can, o sea, sí si puedes, creo que si tienes manos, puedes hacerlo, pero de esa forma no es como se pide o se ordena en un, en un establecimiento. Entonces, siempre va a ser mucho más recomendable que ustedes utilicen may. May I have three large bottles, please. Bueno, tal parece que no vamos a tener chance de practicar ninguna de las dos uh, conversaciones porque ya hay muy poquito tiempo así que esta la vamos a tener también pendiente sí por ahora um, pero tenía una pregunta de hecho esta palabra awful la hemos utilizado antes o sabemos a qué se refiere awful porque esta conversación no la practicaron ustedes anoche tampoco so awful alguna idea de qué se refiere awful no es asqueroso verdad Sí, exactamente. Awful okay. es algo asqueroso, algo que me disgusta mucho. También um, se puede utilizar para referirnos a algo negativo que nosotros estemos sintiendo. O sea, puede ser, si alguien les pregunta, hey, how are you today? Y ustedes se están sintiendo muy mal, you can say, oh, I feel awful. Sí, me siento terrible. Entonces, eh, puede ser tanto asqueroso, o sea, referirse a algo que es asqueroso, así como puede entenderse como algo terrible. Si aquí lo traducimos de esa forma, that, will be, that sounds awful, sería, eso suena terrible, o si no, eso suena asqueroso, lo podemos interpretar de ambas maneras, ¿verdad? Entonces, awful, sí, esa palabrita la utilizamos para algo terrible, algo malo, awful. Ahí okay. tenemos la traducción de Chuquía ya. En, dónde? Creo que es en awful, oh, el awful, más o menos, <laughs> Bien, es como una expresión podría ser. Ya... <laughs> yeah chuquía awful. awful feeling No, pero fíjense que sí está bien interesante de hecho eso de la chuquía voy a tener que, que no sé, averiguarlo porque sé que debe haber alguna manera de referirse a eso, o sea, algún verbo debe existir o algún no, sería un adjetivo que exista para describir ese olor, porque muchas cosas lo tienen, o sea, muchas comidas, ¿verdad? Despiden ese olor de la chuquía, así que debería existir. Bueno, ¿Ah? por, pues por un millón de dólares. Ah bueno, no yo ahorita pensando en el meme, palabra que se refiere a Chucky, ya Sé que estás ahí y te voy a encontrar. <laughs> bueno, um, so yeah, that's what we have. Um, esta esta conversación, perdón, les dije anoche no la practicaron, así que ahora para cerrar vamos a hacer la práctica de la misma y. Um, teacher... Oh yeah, I forgot, es cierto, ustedes me pidieron al otro día que les mandara las las, las depositivas, ya ahorita nomás terminemos esta, les voy a enviar las que hemos utilizado, sí um, So yeah, we're going to have this practice, vamos a practicar esto, un momento um, Raw chicken smell Eso sería Eso... una forma de describirlo Ajá. It's Ajá. Right. Yeah, raw chicken smell Ajá, Sería smell, la última palabra esa es la única diferencia pero bien mmm, podría ser pero debería haber una que sea más específica supongo yo supongo yo muy bien so participants two people two people to, who want to practice this conversation una cosa nada más que quiero escuchar es si anoche recuerdan ustedes yo traté de hacer eso eh, esa persona Craig no se está sintiendo bien así que quien sea que tenga el rol de Craig tratar de hacerlo así verdad como not so good I have a terrible cold o sea porque entrando en escena, sí, o sea, entrando en el papel de que esta persona no se está sintiendo bien, háganlo como si están tratando de convencer a su jefe que ya se quieren ir um, a la casa, verdad, que están sintiéndose mal y ya se quieren ir. Ok. so Francisco, who is going to work with Francisco to practice this conversation? Sería Craig o Joan? o toda la oración. No, you can, you can choose. Um, creo que estaba por aquí. Rafael, estaba dispuesto. rafael do you want to be joan or do you want to be craig anywhere anyone yeah. so you pick uh, francisco right okay hi craig how are you not so good i have a terrible cold <clears throat> really that's too bad you should be at home in bed it's really important to get a lot of stress yeah you're right and have you taken anything for it no i haven't well it's sometimes help, helpful to eat garlic soup just chop up a whole head of garlic and cook it in the chicken stock try it it really works Yuck, that song awful. Hey, yuck. Sí, eso vamos a decir yuck. 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 Esa es, una, eso es, yuck. Eso es una, una frasecita o palabrita que se me grabó bastante porque eh, en uno de los lugares donde tuve el chance de compartir había un niño que tenía tres años um, y él a todo le decía yuck. El único que comía con ganas eran medallones, pero lo demás era yuck. A él le daban una ensalada yuck. Y o sea, todo era yuck. Pero sí, yuck, es la, la forma de decir um, cuando algo no nos gusta um, o nos desagrada en cuestiones de comida. You can say it like that, yuck. yuck. Muy bien. Okay. Um, so, yeah, guys, that was basically what we had for tonight. Um, thank you. Today, I think it was pretty interesting. We didn't cover much, but we had a chance to learn a few words. Um, so, Chukia is still on the run. Así que tenemos que seguir persiguiendo esa palabra. Um, but yeah, it's it's a good challenge, you know. So thank you guys very much for your attention and participation during tonight's class. I hope I will have you here tomorrow again, and I also hope you have a very good night. So see you tomorrow, everyone. See you good tomorrow. Bye, see you tomorrow. Bye guys.